Buenas noches, estamos comenzando con una nueva edición de UNLAR TV por Canal 9. Les recuerdo que este mismo programa pueden verlo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus, estamos como UNLAR TV. Los invito a ver los temas de la próxima media hora. Hablamos con docentes de la Universidad Nacional de México, capacitadores del ciclo Latinoamérica en la UNLAR. Nos visita el investigador Carlos Laino, quien recientemente presentó en Estados Unidos su investigación sobre el tratamiento del dolor. En el especial de hoy, los alumnos, docentes y graduados de distintas carreras nos cuentan de qué se trata cada una de ellas. El ciclo Latinoamérica en la UNLAR, organizado por la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión y el Grupo Candelaria de Catamarca, tuvo como objetivo formar a los músicos locales en repertorio latinoamericano en piano y canto lírico. Hasta aquí llegaron con ese fin los docentes de la Universidad Nacional de México, la licenciada Cecilia Eguarte Guevara y el profesor Isaac Hernández. La capacitación es una capacitación de canto en la canción de concierto, sobre todo latinoamericana. Y bueno, estamos trabajando sobre primero una base sólida de técnica, estamos compartiendo nuestras técnicas y estamos cantando canciones de Guastavino, argentinas, mexicanas, de Ponce y bueno, estamos armando el concierto del viernes, donde lo más importante que queremos es difundir la canción de concierto. Y son chicos que vinieron de La Rioja, de esta escuela, de otras escuelas de acá también. Yo comencé a los 5 años en una escuela llamada Artene. Después estuve en coro de niños y a los 15 años comencé la carrera, que es una carrera que dura 7 años, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues me dedico a cantar en recitales, en conciertos, en óperas próximamente voy a cantar en el Auditorio Nacional en México, donde es un lugar importante, y voy a cantar la Misa Solemne de Rossini también. Y pues bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita y haciendo el arte por el arte. Pues yo he visto muy buenas voces, siempre uno se encuentra con talentos en todo el mundo. Y justamente aquí en La Rioja hay sopranos, tenores muy buenos. He encontrado más sopranos y tenores que voces graves. Y bueno, en Latinoamérica nos destacamos por tener grandes voces y aquí las hay, sin duda. Estudié en la Facultad de Música de la UNAM y me dedico a estudiar, bueno, he tocado el piano desde los 6 años. A lo largo de esta carrera pues me ha permitido, afortunadamente, pues conocer otros lugares, otro tipo de personas. He tocado de solista con orquestas profesionales en varias ocasiones. Hace 3 años fundé un proyecto que se llama Movimiento de Cultura Juvenil, que de hecho fue el proyecto que... Esta es la segunda vez que vengo a La Rioja, que nos abría las puertas la primera vez, que es un proyecto donde se busca el rescate de la música mexicana hecha por jóvenes. El rescate, la difusión y la grabación eventualmente, ¿no? Entonces, eso pues nos permitió venir la primera vez aquí a Argentina, un lugar que sin duda extraño desde que regreso a México. Pero, y pues actualmente soy director de una orquesta sinfónica, y que también tenemos como parte de los objetivos es hacer música mexicana, dar espacio a jóvenes solistas y más o menos es lo que... Porque el acompañamiento es todo un arte, ¿no? Regularmente los pianistas siempre están como acostumbrados a tocar solo porque la naturaleza del instrumento lo da, o a tocar de solista. Entonces, el hacer equipo con cantantes, con instrumentistas, pues sí necesita como otro tipo de elementos, en el cual ya no es solamente yo como tocando el piano, sino ya tengo que escuchar lo que hace, ya tengo que inclusive leer un pentagrama más, hacer ese tipo de cosas. Entonces están como con muy buena disposición de todo eso. Algunos ya más experimentados que otros, pero sin duda pues todo el mundo echándole ganas. Bueno, esto justo ayer lo estábamos platicando, es importante que la
las culturas americanas, así como las europeas, se protegen, se resguardan y se unen para que su música sea tocada, o sea, porque inclusive aquí en Latinoamérica tocamos música europea, ¿no? De por excelencia. Entonces tenemos como esa labor de que también los americanos estemos unidos para que nuestra música se haga notar, ¿no? Ustedes tienen compositores grandísimos como Ginastera, como Guastavino, y nosotros en México también, y sin duda en el resto de Latinoamérica pues encontramos a Villalobos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa música desafortunadamente no se hace inclusive en nuestros propios países, ¿no? Entonces, pues sí debemos como estar más unidos para que esta música pues salga, porque es música de mucha calidad, es música de mucha sensibilidad, y además creo que nos describe a nosotros como latinos, ¿no? Como un pueblo muy interesante que somos en el mundo. Nos estamos yendo a una pausa. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Los dejo con María Esther Molina en el Do Mayor y volvemos enseguida para hablar con el doctor Carlos Laine. Nuestra historia, los pocos encuentros que tuvimos, tan feliz yo me sentía, quisiera que vuelvan a suceder. Tu mirada tan curiosa, esos labios que besaban mi mejilla, tus manos suaves y blancas que acariciaban las mías tan contentas. Ya no puedo amarte, vida mía. Debo irme a un lugar que nunca encontrarás. Nunca olvides que yo te amé demasiado y no te olvidaré jamás. Na, 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 na. La 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 pa, pa, ra, pa. Habitarán por siempre en mi mente. Ya no puedo amarte, vida mía. Debo irme a un lugar que nunca encontrarás. Nunca olvides que yo te amé demasiado. Demasiado.
Bueno, y estamos aquí, lo tenemos en el piso, al doctor Carlos Laino, un investigador de la UNLAR que viene trabajando desde hace mucho tiempo en una investigación sobre el tratamiento del dolor. Este trabajo ha tenido repercusiones en todo el país y en el mundo también. Y recientemente ha sido invitado para dar una conferencia en un congreso sobre descubrimiento de medicamentos y tratamientos en Estados Unidos. Doctor, cuéntenos de qué se trata la investigación. Bueno, el tratamiento, y también hicimos la formulación farmacéutica, se trata sobre el uso de morfina. La morfina tiene su aspecto positivo, que es la parte de calmar el dolor, pero la tiene la parte negativa, cuando el médico indica morfina, que es, hace referencia a los efectos adversos, los efectos que le hacen mal a las personas, y también la tolerancia. La tolerancia significa que cuando uno usa morfina, cada vez tiene que aumentar la dosis para conseguir la misma eficacia analgésica. Con este nuevo tratamiento y esta nueva combinación farmacéutica, nosotros conseguimos anular o disminuir los efectos adversos y también la tolerancia. Dicho de otra manera, conseguimos modificar la parte negativa de la morfina con un nuevo tratamiento y una composición farmacéutica nueva. Bien, doctor. Cuénteme, ¿cómo llega usted, o cómo toma conocimiento la gente de Estados Unidos que sí. Lo invitó a participar de esta, de este congreso, de este encuentro? Cuando uno hace investigación y encuentra resultados importantes, cualquiera sea de ellos, uno los publica en revistas internacionales, que hay una gran variedad de revistas científicas, algunas con más nivel que otras, y según el impacto del trabajo de uno, busca las mejores revistas. Nosotros publicamos el año pasado este trabajo en una revista británica, que es muy importante, y a través de la organización de este congreso, toman contacto seguramente con esta revista, con nuestro trabajo, les pareció interesante e innovador el tema, y como consecuencia de esto llega la invitación para dar la conferencia. Uh-huh. Usted fue el único argentino que estuvo participando, ¿verdad? Sí, había representantes de distintas universidades y también algunas compañías farmacéuticas de distintos países del mundo, pero de Argentina fue la única universidad que estuvo presente. Y además estuve leyendo por ahí que participaron 4 premios Nobel, ¿no? Exactamente. También. El congreso fue fue presidido por un premio Nobel que se llama Murrat, que es premio Nobel en medicina en el año 1998, sobre el descubrimiento de la nitroglicerina en las personas que tienen infartos. Y bueno, y después asistieron otros 4 premios Nobel más, lo cual habla de la magnitud del evento. Siempre premios Nobel relacionados con este tema de descubrimiento de nuevos medicamentos o nuevos tratamientos. Uh-huh. Bueno, paralelamente se llevó a cabo otro congreso también, en el cual usted participó desarrollando también el tema del omega 3, si no sí. Me equivoco, ¿no? Que es lo que se va a utilizar en este sí. En este nuevo medicamento, si sí. Se quiere. Este congreso se hizo paralelo a uno de biotecnología, y posteriormente que uno aceptó la conferencia, ellos me invitaron si querían participar con un póster con otro trabajo. Y lo que hicimos fue presentar otro trabajo también relacionado con el dolor y los omega 3, que se presentó en forma de póster en este congreso que se hizo paralelo de biotecnología. Uh-huh. Doctor, ¿qué imagen le quedó a usted? ¿Qué me puede decir de la gente, digamos, de la interacción que tuvo con la gente de otros países? ¿Qué reacción, qué respuesta vio de sus colegas, de los otros científicos y de la otra gente que entiende la materia con respecto a esta investigación que usted desarrolló? ¿Cuál fue la devolución que tuvo? Bueno, por suerte, lo mejor que uno le puede pasar cuando da una charla o una conferencia es que le hagan preguntas. Realmente eso es muy positivo en lo personal, porque demuestra que dentro del asistente hay personas que le parece interesante el tema y que tiene dudas. Y en ese contexto se hicieron varias preguntas, muchos de ellos se acercaron posteriormente a la conferencia y manifestaron el interés por este tema innovador, porque muchas veces los médicos, para conseguir calmar los efectos o disminuir los efectos de la morfina, lo que hacen es combinar con otro medicamento más, pero al combinar otro medicamento que no es natural se complica mucho más la terapia. Nosotros lo que hicimos, buscar una sustancia natural, como es los omega 3, y de esa forma disminuimos los efectos adversos. Entonces eso le llamaba la atención, el tema innovador.
por qué había elegido el omega 3 y una serie de preguntas muy interesantes. Bueno, y ahondándonos un poquito más en el impacto que esto puede llegar a tener, porque digamos, estamos viendo como todo el trasfondo, toda la investigación, sí, y los, sí, estudios, pero finalmente, digamos, a veces uno cuando piensa en la morfina, sí, piensa, sí, en un medicamento fuerte, sí, sí, y que lo usan determinados tipos de pacientes. Bueno. Digamos, finalmente el impacto que podría llegar a tener este medicamento, ¿cuál sería? ¿No reemplazaría la morfina? Bien, dos cosas para comentar. Primero, cuando uno tiene, y los pacientes particularmente usan morfina, tiene temores de ser un drogadicto. De pasar de calmar el dolor a ser un adicto a la morfina. Y nosotros hicimos un estudio en Córdoba con animales sobre un modelo de drogadicción y vimos que esta combinación nos favorece al consumo de morfina. Y eso es muy bueno, y lo que preguntaron en Estados Unidos, si esta nueva combinación uno se haría adicto al consumo de morfina, por más que tenga un problema de dolor. Eso fue descartado. Y el otro tema, contestado a tu pregunta, no reemplazaría la morfina, sino sería una nueva formulación farmacéutica, una novedosa formulación farmacéutica, que disminuiría los efectos adversos de la morfina. Muchas veces los pacientes comienzan con la morfina, se ponen contentos porque el dolor calma, pero después comienza con los efectos adversos, inclusive la tolerancia, y tienen que suspender el tratamiento. Se complica esa situación no solamente por el paciente, sino también por parte del médico. Doctor, recién usted hacía referencia a algunas pruebas que se hicieron en Córdoba. Sí. Yo quiero preguntarle, ¿quiénes estuvieron trabajando en esta investigación? ¿Y sí, hace cuánto tiempo? Bueno, esta investigación aproximadamente comenzó hace 6 años, 6, 7 años, y la gente de Córdoba que se agregó a este proyecto fueron los que diseñaron la formulación farmacéutica, o sea, el comprimido que, si tenemos éxito en la parte final, llegaría a comercializarse. Entonces, no solamente ya tenemos a punto el tratamiento, sino también la posible formulación farmacéutica, el posible cápsula, uh-huh, que contendría los dos compuestos. Bueno, finalmente yo suelo hacer esta pregunta, sí, digamos, a los invitados, a la gente que viene y nos visita, porque me interesa, digamos, entender un poco por qué hacen lo que hacen. Usted trabaja aquí en el CENIT, ¿verdad? Sí, correcto. Y digamos, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo, de realizar este tipo de investigaciones con los jóvenes, con los colegas? Bueno, tiene muchas partes, así como tiene una parte áspera que es el hacer un experimento, muchas veces no sale, hay que volver a insistir, o la larga hora, y que a veces uno trabaja un sábado, un domingo, tiene una parte que es realmente apasionante, que tratar de buscar cosas nuevas que no existen. Eso se suma muchas veces a los alumnos profesionales egresados de la UNLAR, que están motivados y se suman, eso es muy gratificante. Y bueno, y el sueño de uno en lo personal sería, ya que estoy en la industria, en la parte de farmacéutica, hacer un tratamiento o una formulación farmacéutica y que eso no solamente quede plasmado en una revista científica, sino que quede para el beneficio de la gente. Ese sería mi sueño. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por visitarnos. Felicitaciones por muchas el trabajo gracias. Que realiza todos los días. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, volvemos con el último bloque. Se realizó la Expo Carreras 2016 y estuvimos hablando con los protagonistas, con las voces autorizadas para contarnos de qué se tratan estas opciones. Hablamos con los alumnos, docentes y graduados de la UNLAR. Yo soy estudiante de Ingeniería Agronómica. Esto es la Tecnicatura Universitaria en Biogenética. Primer licenciado en teología y religiones comparadas de la carrera. Soy estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en criminalística y ya asumiendo los últimos finales. Soy coordinador de las carreras de lengua inglesa de las tres, del traductorado, de la licenciatura y del profesorado universitario en lengua inglesa. Y la
La carrera dura 5 años, bueno, más la tesis, que lleva su tiempo. En el primer año generalmente tiene todas las materias que tienen todas las ingenierías, como química, matemática, física y demás. Y la salida laboral es muy amplia, ya que, o sea, el perfil del ingeniero agrónomo es el que se dedica a innovar, a formar técnicas y demás para que sea más rentable el cultivo y la producción de la persona que ya quiera. Y el día de mañana, porque también estudio otra carrera, entonces que es dedicada también al laboratorio, me quiero dedicar a mejoramiento vegetal y animal. También a toda la parte de fitopatología, todas enfermedades de plantas y eso. En distintas áreas podemos manejarnos, lo que es ya sea investigación o trabajar en un laboratorio clínico. Las principales de primer año son las básicas en toda ciencia exacta. Y ya recién segundo año tener las específicas ya, que sería biología celular, tecnologías de laboratorio 1, 2, después en tercero, que estoy yo, tecnologías de laboratorio 3. Es todo. La carga horaria es más en laboratorio. Y la verdad que me gustaría trabajar en proyectos de investigación, que es lo que me gusta a mí, como INTA, el CONICET sería lo más. El CONICET sería lo más grande. Bueno, la carrera se divide en dos campos del conocimiento, como dice el título de la carrera. Uno es la teología y otro son las religiones comparadas, ¿sí? La teología es el tratado acerca de Dios, ¿no? Fundamentalmente puede ser eso, ¿sí? Porque diferentes tradiciones religiosas la han interpretado de diferente manera, ¿no? Si nosotros nos vamos a la rama protestante, diría la revelación de Dios en cuanto a la escritura. Y si nos vamos a la rama más católica, podría decir de la escritura y de la tradición de la iglesia. Y después tiene la parte de religiones comparadas, ¿no es cierto?, donde estudiamos las principales religiones del mundo, ¿no es cierto?, y también filosofías religiosas y nuevos movimientos religiosos ya en el último año de la carrera. El que egresa de la carrera de licenciatura en teología puede ejercer la docencia, ¿no es cierto?, en todos los niveles del sistema educativo, en cuestiones referidas a la religión, ¿no es cierto?, y la teología. O también como asesor, también en cuestiones religiosas, también de índole internacional, ¿no? Son solamente 4 años, ¿no es cierto?, y al final una tesis o tesina, trabajo final. La carrera no está apuntada a disolver, ¿no es cierto?, la identidad religiosa de que ingresa, sino comprender que hay otras realidades religiosas, ¿no es cierto?, y fomentar el respeto y el ecumenismo bien entendido, ¿no?, de que podemos ser tolerantes con la creencia de otra persona. Las tres carreras comparten el primer ciclo básico, la mayoría de las materias, por ejemplo, fonética, gramática, lengua española 1, lengua inglesa. Las tres comparten el ciclo básico. De ahí, a medida que van pasando los años, en segundo y en tercero, se van agregando las materias específicas de cada carrera. La salida laboral que tienen son bastante distintas. Por ejemplo, el traductorado, la principal salida que tiene es la traducción de documentos públicos, la traducción de libros, la traducción de subtítulos en películas, pero también tiene una salida de docencia, pero solamente en nivel superior. De ahí lo que es el profesorado. Bueno, como su nombre lo indica, está abocado principalmente a la docencia. Generar recursos humanos, generar proyectos para diferentes estrategias de enseñanza y tener un manejo del aula. Y la licenciatura está abocada a lo que se trata de proyectos de investigación, de elaborar, desarrollar, generar y ejecutar proyectos de investigación relacionados con los estudios lingüísticos, literarios y también los estudios culturales, ¿sí?, de la lengua inglesa. Las tres comparten el primer ciclo básico, que es fonética, ¿sí?, que se trata de mejorar la pronunciación, básicamente. Después tenés gramática, lengua inglesa, que es una de las materias troncales y una de las más amplias, digamos, que tiene la parte de escritura, la parte de speaking, que es la parte del habla,
y también la parte, bueno, de reading y de listening, que es la parte de lectura, y de la parte auditiva, que son las cuatro macro habilidades necesarias para el aprendizaje de cualquier lengua. Yo soy traductor, yo actualmente me desempeño como traductor independiente, autónomo, o sea, no estoy en ninguna agencia, nada, pero hago traducciones independientemente. Lo que me gusta es que tiene una salida bastante amplia, no tan solo el traductorado, sino estoy hablando de las tres carreras en general. Por ejemplo, el profesorado tiene desde nivel inicial, primario, secundario, hasta nivel superior también. Bueno, la carrera tiene una duración de 4 años, está compuesta por 42 materias. Y bueno, va a ser fundamentalmente en 4 ramas que componen 4 especialidades que le decimos. Una es la balística, la otra documentología, papiloscopía y accidentología. Tenemos en cuenta todos los que estudiamos que es una carrera nueva que va a depender de acuerdo a las jurisdicciones que componga y divisiones que contenga la provincia y áreas en las que se puede desarrollar el título, tanto en materia pública como en materia privada. Mi especialidad, digamos, porque si bien después de recibirse uno busca la especialidad, ya tiene afinidad durante el cursado. Mi especialidad es accidentología y balística, dejando un poquito de lado lo que es papiloscopía y documentología. Hasta aquí hemos llegado con este programa, con esta nueva entrega de UNLAR TV por Canal 9. Yo me despido, les recuerdo que pueden seguirnos por las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Síganos, somos UNLAR TV. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.